Jorge Aparicio, se termina la Copa Oro para Guatemala. ¿Qué sensaciones te deja? Sí, lastimosamente, terminamos haciendo un gran partido ante, pues creo que un rival que nombre por nombre, creo que están en unas ligas muy competitivas, ¿no? Pero creo que Guatemala demostró un cambio rotundo a lo que venía presentando en procesos anteriores, sin hablar ni demeritar a los entrenadores anteriores ni a los procesos anteriores, pero creo que logramos unir un país que había perdido ahí sí que la fe en el fútbol, en la selección nacional y bueno, fuimos superiores en los partidos. Creo que incluso hoy por ahí se habla de faltas no marcadas, de tarjetas amarillas no marcadas a nuestro favor, inclusive de un penal, pero bueno, creo que me deja esa sensación de poder, de que estamos y que vamos en un buen camino y de que este proceso creo que va a lograr algo importante para Guatemala. Precisamente de eso, Jorge, hoy se hablaba de la superioridad de Jamaica, de los jugadores en la Premier League, etcétera. Pero hoy Guatemala se plantó de una forma distinta, le peleó de tú por tú, incluso siendo superior en el primer tiempo. Sí, definitivamente. Creo que adentro del terreno de juego somos 11 contra 11, 11 hombres contra 11 hombres y bueno, eso quedó demostrado, ¿no? Estaba viendo por ahí las estadísticas, bueno, que al final de cuentas terminan siendo estadísticas, pero una posesión de pelota favorable a nosotros contra, como vos lo mencionas, con jugadores que están en otra realidad futbolísticamente hablando. Entonces eso habla bien del trabajo que venimos haciendo con el profe Tena y bueno, esperamos ir en ese camino, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente en Guatemala que, como bien decís, se ilusionó, vuelve a creer en un proceso como hace tiempo no sucedía? Sí, que sigan creyendo. Al final de cuentas nosotros vamos a seguir trabajando en nuestros clubes para tratar de seguir siendo llamados en cuenta y bueno, cuando nos toque pues intentar hacerlo de la mejor manera, pero que sigan apoyando, que no pierdan la fe. Ya en 2 meses tenemos participación en busca de Copa América y bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Listo, gracias. Oye, una última pregunta. Jamaica es un complicado, pero Nico, se termina la Copa Oro para Guatemala, deja buenas sensaciones, pero hoy en ese partido queda la posibilidad de que Guatemala merecía o pudo tener algo más. Pues sí, yo creo que la verdad que hoy demostramos otra vez que le podemos competir de tú a tú a cualquier equipo. Yo creo que nunca traicionamos nuestra idea, por más de que era Jamaica uno de los, en mi opinión, el mejor equipo del torneo y por jugador son todos figuras. Así que yo creo que vimos a un Guatemala que intentó, que lamentablemente hoy no se nos dio, pero el partido fue muy parejo y yo creo que pudo haber ganado cualquiera. Nico, tu desempeño individual era estar mano a mano con jugadores en la Premier League de mucha velocidad, sin embargo, pues estuviste a la altura, casi cortando siempre, anticipando. ¿Cómo lo ves? Pues contento, la verdad que obviamente esto es colectivo, yo no puedo jugar solo, esto es de equipo, pero sí agradecido con cómo se me dieron las cosas, he puesto mucho trabajo y dedicación y gracias a Dios se me están dando, pero como decís, contra jugadores de Premier League, yo creo que estuvimos a la altura, no solo yo, sino que toda la línea defensiva, los contenciones, te repito, todos, pero muy contento, la verdad. El arbitraje, Nico, sí queda ahí el pensamiento de que por momentos era tendencioso, en contra de Guatemala. ¿Ustedes desde dentro del campo cómo lo vieron? No, la verdad que yo no, de mi opinión ahorita no lo sentí así. Muchas veces cuando estás adentro no te fijas en todo. Me queda la duda en el penal, posible penal de Rubio, pero la verdad que no me quiero meter en ese tema del arbitraje. Creo que estuvo bastante parejo. Nico, por último, ¿qué viene para vos en tu carrera y este proceso también de Guatemala, que ya un par de meses tiene otra vez actividad? Pues sí, esperar a ver si alguna de las opciones se concreta, pero por el momento yo soy jugador de comunicaciones, estoy muy contento de comunicaciones, me han tratado muy bien, pero como decís, todo jugador anhela buscar salir y buscar una mejor oportunidad, así que si se llega a dar, buenísimo, y si no, también. ¿Tenés opciones ya? Nada por escrito, en el fútbol se escuchan muchas cosas, pero yo hasta no ver el papel no creo mucho, así que vamos a ver, espero que en estos días se estén dando más opciones. Muchísimas gracias y felicidades. Buen retorno. Gracias a ustedes.